Hola, bienvenidos. Una semana más estamos en Andaluz Televisión, en Así es Andalucía, en este programa que se encarga de llevarles la paleta de colores que significa nuestra comunidad autónoma. Sobre todo ahora que estamos en pleno mes de julio y sobre todo cuando ahora el calor hace que tengamos más ganas como de viajar. Vamos a viajar, vamos a hacerlo en distintos sitios de nuestra comunidad autónoma, porque es que Andalucía es una maravilla y sobre todo ahora en verano. Bienvenidos una semana más. Así es Andalucía en Andaluz Televisión. Arrancamos. Las consejerías de Turismo y Cultura van a desarrollar una iniciativa para potenciar el destino interior de Andalucía. 230 millones de presupuesto inicial en lo que se va a destinar a este objetivo que aspira a poner en valor de la mano de ambas consejerías la riqueza turística y cultural en el periodo comprendido entre 2014 y 2020. Ya lo avisaba la semana pasada el consejero de Turismo que, además de lo ya recorrido, tenía intención de volver a visitar todas las provincias de Andalucía para hacer balance de lo que se ha hecho en su consejería y para pedir la colaboración de todos los sectores implicados, tanto para recibir las posibles críticas o sugerencias, como para ayudar en el diseño de nuevas estrategias. En Cádiz, en la sede de la Asociación de la Prensa, empezaba este recorrido. Rota es una de las pocas ciudades españolas que se permite el lujo de tener su ayuntamiento en un castillo. El Castillo de la Luna, una verdadera joya arquitectónica enclavado junto al mar y que además de servir para las dependencias municipales, ofrece a los visitantes la posibilidad de ser visitado con la compañía de guías especializados. Desde Rota, Paula Alaez nos habla de este castillo. Málaga es, según los últimos registros, la provincia española que más ha crecido turísticamente hablando en los últimos 6 meses. Princesa Sánchez ha salido a las calles de Málaga para conocer de primera mano esta faceta y saber, por voz de los propios turistas, qué es lo que más les atrae de Málaga. Se van a sorprender. A la hora de perdernos, hoy vamos a recalar en un hotel de 5 estrellas recientemente reinaugurado en Jerez. Es el Hotel Vita Palmera, un establecimiento que aspira a ser uno de los referentes de Jerez por sus servicios, la calidad que ofrece y su ubicación, a poco más de 10 minutos del aeropuerto o del circuito de velocidad. Vita Palmera, un lujo para perderse en Jerez. Y nos comemos Andalucía de una forma muy cercana. Hoy dejamos de lado los grandes platos, las creaciones destellantes y nos acercamos a la Barca de la Florida, a la Barca Pizza, un establecimiento en el que, además de, como su nombre indica, encontrar buenas y sabrosas pizzas, también podemos degustar otras especialidades a la carta. Tiempo de verano, de viajes, de Así es Andalucía, en el circuito regional de Ondaluz. Este martes ha comenzado la Operación Verano 2014 del Ministerio del Interior, cuyo objetivo es reforzar con un total de 28.535 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad en las zonas de especial incidencia turística en España. Así lo ha señalado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante el acto celebrado en la Alhambra para presentar el desarrollo del Plan Turismo Seguro y la puesta en marcha de la Operación Verano en el ámbito de la Policía Nacional, que aportará unos 11.800 efectivos a este dispositivo que se prolongará hasta el 31 de agosto. El director general de la Policía ha destacado la importancia de garantizar la seguridad de los turistas en una de las primeras potencias turísticas como es España, que ocupa el segundo puesto en el mundo en ingresos por turismo, solo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de visitantes extranjeros, por detrás de Estados Unidos y Francia, quedando China en cuarta posición. En el marco del Plan Turismo Seguro, la Secretaría de Estado de Seguridad ha promovido además la creación de oficinas del Servicio de Atención al Turista Extranjero, un servicio que ofrece asistencia personalizada e integral al turista extranjero a través de un equipo de expertos policiales, informadores e intérpretes. Actualmente hay oficinas de este servicio en Málaga, Marbella, Benalmádena, Benidorm, Gandía, Palma de Mallorca, Ibiza, Manacor y desde el martes en Estepona. Un verano seguro, porque es lo principal, pedir seguridad. Y para ello se afana el Ministerio de Interior con esta campaña que ha sido presentada y que ya ha sido puesta en marcha en esta misma semana. Porque desde luego, si algo fundamental a la hora de hablar de turismo es la seguridad, que uno se encuentre cómodo, porque cuando sale de casa, si ya en casa quiere seguridad, cuando sale de casa quiere aún más todavía. Miren ustedes, vamos a hablar a esta hora de las consejerías de turismo y de educación.
y de Cultura. Poco tienen que ver habitualmente, pero en este caso han llegado a un acuerdo para hacer un convenio por 230 millones de euros, un acuerdo que va desde el año que estamos, el 2014 al 2020, donde se quiere potenciar y poner en valor todo el patrimonio cultural de la Andalucía interior. El convenio ha sido firmado por los consejeros de Turismo y Comercio, por un lado, Rafael Rodríguez, y de Cultura y Educación, por otro, Luciano Alonso. Como decíamos, 230 millones de euros para este periodo, año 2014-año 2020. Con el principal objetivo de potenciar los recursos turísticos del interior, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, han firmado un convenio de colaboración para el diseño de la Estrategia de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía, ya que la cultura es un elemento fundamental para atraer al visitante al agrupar en torno a 6,7 millones de turistas durante 2013. Nuestro objetivo es, en primer lugar, que esos 6,7 millones de visitantes se multipliquen, pero que además esos millones de visitantes que vienen atraídos por nuestra oferta cultural no solo visiten, no solo disfruten de los grandes centros culturales de Andalucía, de los grandes monumentos culturales de Andalucía, de los grandes emblemas culturales y monumentales de Andalucía, sino que incorporen en sus visitas, que incorporen en su programación toda la oferta cultural del interior de Andalucía. Se trata de un plan transversal que cuenta ya con la participación de la Consejería de Agricultura y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una agenda cultural de la cultura. Vamos a poner encima de la mesa una agenda cultural de la cultura, de modo que las nuevas tecnologías se pongan al servicio no solo del ciudadano andaluz y andaluza, que también, sino también se ponga al servicio de aquellos que nos visitan. Por tanto, si alguien quiere ver una procesión de Málaga, pueda entrar en esa agenda cultural y poder ver a qué hora se hace esa procesión. Ante todo, es un plan de desarrollo local que trata de aprovechar todas las posibilidades que el turismo tiene como motor de este segmento. Este plan va a tener un presupuesto de 2014 a 2020, una previsión económica en torno a los 230 millones de euros. Por lo tanto, se trata de un instrumento que queremos poner al servicio del interior de Andalucía para facilitar el reequilibrio territorial, para facilitar el asentamiento de la población, para facilitar la generación de economías de escala, para facilitar, en definitiva, un modelo productivo basado también en nuestras potencialidades endógenas, en nuestras posibilidades de desarrollo local. Este plan cuenta con tres líneas estratégicas: la integración y cohesión territorial, el desarrollo económico y los productos turísticos. Y mientras se conocía este convenio, pues también se hacía el balance de los dos primeros años de legislatura en la Consejería de Turismo. Es un balance itinerante, se va a hacer en distintos puntos de Andalucía, porque quiere el consejero que todos sean partícipes de lo que se está haciendo, de cómo se está haciendo, en qué se está gastando, cómo se va a gastar y sobre todo para ver si se consigue que se impliquen también todos los sectores en aportar ideas o en criticar incluso, que no sería ninguna cosa mala. Se ha empezado en Cádiz, en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz se hacía la primera rueda de prensa, la primera presentación de este balance con Rafael Rodríguez delante de los implicados en el sector turístico gaditano. Bajo el lema Gobierno Abierto, dos años compartiendo ideas, ha dado comienzo una nueva jornada de balance de las actuaciones que ha puesto en marcha la Consejería de Turismo y Comercio durante sus dos primeros años de legislatura. En esta ocasión, la ciudad de Cádiz ha sido la anfitriona de este encuentro informativo, donde el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha destacado la necesidad de la defensa de los recursos públicos disponibles, la importancia de la participación ciudadana y la transparencia. Estas características, estos elementos que he resumido anteriormente de gobernar de otra forma, se traduce en la consejería en que hemos sido capaces de impulsar en estos años un proceso de planificación intensa en materia turística y comercial, y que eso se ha hecho contando con la gente, con más de 2.500 personas que de forma directa han participado aportando, proponiendo, criticando, decidiendo las políticas que se impulsaban en la Consejería de Turismo y Comercio. Gracias a esta defensa de los recursos públicos, se ha puesto en valor el trabajo y la profesionalidad de los empleados públicos y ha supuesto un ahorro de alrededor de 2 millones de euros. Nos parece muy importante es la continuación y la constatación del trabajo de Gobierno Abierto que estamos intentando mantener en el día a día en la Consejería, ¿no?
Nosotros estamos contentos y hemos hecho un llamamiento para que todo el sector, ¿no?, los empresarios del sector hotelero, de los centros comerciales abiertos, de las organizaciones empresariales de comercio, de los sindicatos, de ayuntamientos, tengamos este lugar de encuentro, un lugar de encuentro para hablar del trabajo que se ha hecho, para hablar de lo que tenemos en lo alto de la mesa como objetivo a alcanzar y fundamentalmente para escuchar a la gente. Estas jornadas, que recorrerán las 8 provincias andaluzas, basan su estructura principal en la participación activa de todos sus asistentes. Y la ronda de balances continuaba, porque desde Cádiz hasta Sevilla. Sevilla va a ser la última parada antes de que la próxima semana se repita esta misma experiencia en Córdoba. Distintos representantes de los sectores turístico y comercial de Sevilla se acaban de dar cita en la capital hispalense con la idea de hacer un balance de los 2 primeros años de legislatura de la Consejería de Turismo y Comercio. Se trata de poner en valor el papel de todos los agentes del sector en las políticas turística y comercial de Andalucía a través de unas jornadas que están recorriendo las 8 provincias de la comunidad. Las jornadas no vienen más que incidir en eso, es decir, congregar al sector comercial y al sector turístico de la provincia de Sevilla para un poco valorar cuál es el trabajo que ya se ha hecho en estos 2 años, es decir, estamos en el Ecuador de la legislatura, que hemos hecho en estos 2 años y que nos queda por hacer, siempre conjuntamente, siempre con su participación y siempre con su colaboración. No tiene sentido, como ya he dicho al inicio, no tiene sentido gobernar alejados de la realidad o de espaldas a esta realidad. Entre los principales hitos que se han alcanzado en estos 2 años, destaca la implantación de un modelo horizontal en el diseño de las distintas medidas puestas en marcha, lo que supone un diseño participativo de la planificación turística y comercial. Y creo que es bueno acercarse a los ciudadanos, acercarse al sector, escucharlo, explicarle, y, en fin, recoger un poco sus propuestas e inquietudes. Lo llevamos haciendo durante todos los planes y normativas que estamos elaborando, tanto en turismo como comercio, pero creemos que después de 2 años de gobierno era bueno hacer este tipo de jornadas para dar y rendir cuenta y dar explicación del trabajo realizado. Las jornadas tendrán una nueva parada el próximo 7 de julio en Córdoba. Los días 11 y 12 llega otra edición de Imagina Fan Festival, el primer festival de este estilo musical que se celebra en el sur de Europa, que cuenta con un cartel de lujo en el que estarán presentes algunos de los mejores grupos funk de la actualidad, tanto españoles como europeos y norteamericanos. El objetivo de este certamen es poner en marcha un festival de carácter único en un lugar de belleza incomparable, ya que se celebra en plena naturaleza, en el municipio de Torres, en el corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, en Jaén. Una de las cosas importantes que tiene Andalucía es su riqueza en edificaciones defensivas. Edificaciones de la Edad Media que en forma de castillos están repartidos prácticamente por toda la geografía andaluza. Hay sitios con unos castillos auténticamente bonitos, el Puerto Santa María, por poner un ejemplo. Pero también hay otros donde el castillo se ha convertido en la sede administrativa del municipio. Es el caso de Rota, en la provincia de Cádiz. El Castillo de la Luna, que es una auténtica maravilla, una preciosidad y un estado de conservación excepcional, es la sede del Ayuntamiento de Rota. Y el castillo puede ser visitado. Hay unas guías turísticas dedicadas precisamente a mostrar la riqueza de este castillo a los que allí se quieran acercar. Con Paula Aláez conocemos esta semana el Castillo de la Luna de Rota. Si existe un monumento que define la esencia de la localidad de Rota aquí en la provincia de Cádiz, este es el Castillo de Luna, fortaleza del siglo XIII y actual sede del Ayuntamiento de la localidad. Os invitamos a descubrir algunos de los secretos que se ocultan tras sus gruesos muros. Asentado sobre los restos de un antiguo ribat árabe, el Castillo de Luna se erige soberbio en la céntrica plaza de Bartolomé Pérez, tribalizando en belleza con su vecina Iglesia de la O. Principal legado de los diversos señoríos que pasaron a lo largo de los años por la villa, la elaborada rehabilitación a la que fue sometido convierten
a la actual sede del Ayuntamiento de Rota en el principal reclamo turístico para los visitantes que inunda la localidad. A sabiendas de la poderosa atracción que ejerce sobre roteños y turistas, el consistorio organiza visitas guiadas al Castillo de Luna. En ellas, el visitante se sumerge en esta hermosa fortaleza medieval de planta rectangular y cinco torreones almenados mandada a construir por Guzmán el Bueno, para imbuirse de lleno en un recorrido guiado por la historia de Rota. La Oficina de Turismo viene haciendo visitas desde el año 99, desde el año que se inauguró el castillo como sede del Ayuntamiento, y por norma general se hacen los fines de semana, sábado y domingo, y de igual manera en un fin de semana podemos recibir pues dos grupos de 50 personas, que otro fin de semana pues vienen personas de forma individual y particular. En verano, como es natural, pues se triplica la población en Rota, y eso lo notamos también en la Oficina de Turismo y en las visitas. Entonces este incremento lo notamos también. Tanto es así que de hacer la visita los fines de semana, que es un clásico ya, pues lo ampliamos a hacerlo también pues días entre semana. Hacemos un programa de visita especial para verano. Es por ello que desde el hermoso patio porticado, precedido por el escudo de los Ponce de León, hasta el Salón Capitular, hoy sala de pleno del Ayuntamiento, los vestigios del pasado vivo de la localidad inundan esta fortaleza que durante la segunda mitad del siglo XX hizo las veces de colegio hospital. Curiosidades históricas estas que no restan interés a una de las estancias del Castillo de Luna que mayor fascinación causa entre los visitantes, el Costurero de la Duquesa. Ubicado en el torreón principal, la singular bóveda de ladrillos que recubre el techo de este mágico costurero le hizo ganarse el apelativo del cuarto de los secretos, debido a la particular acústica del lugar, que permite comunicarse en voz baja desde una esquina a otra de la sala. Que es una habitación que tenemos nosotros, que se tiene aquí en la sede del Ayuntamiento, es una habitación original del siglo XIII, en casi su totalidad, y suele llamar también la atención pues por su nombre, que se le decía la habitación de los secretos, de los ecos, y es una habitación que la mayoría de las personas pues se sienten, como suelen decir, en lo que es castillo. Es una de las que más gusta. El recorrido por el castillo continúa a través del elegante salón Ponce de León, ubicado en la parte superior del edificio, para concluir con el ascenso a través de una angosta escalera a la zona más alta de la fortaleza. Desde allí, mar y cielo se confunden en el horizonte con las almenas del castillo y las hermosas vistas de una Rota que ha contemplado el transcurrir de los siglos a través de los muros de esta fortaleza. En ella, pasado y presente se dan la mano para ofrecer al visitante un recorrido histórico único e inolvidable. El crecimiento del sector turístico es algo imparable. Y hay ciudades como es el caso de Málaga, que es la ciudad española que más ha crecido precisamente en este segmento, en el del turismo. En los últimos 6 meses no hay ninguna ciudad en España que esté por encima del crecimiento turístico de Málaga. Es algo que llama la atención, algo que Princesa Sánchez, desde Onda Luz en Málaga, se ha acercado a la calle a preguntar precisamente a los turistas. Y oiga, ¿quieren saber qué es lo que más les atrae de Málaga capital? Pues presten atención, se van a quedar seguramente un poquito sorprendidos. Málaga es el destino urbano que más crece, no solo en el conjunto de la comunidad autónoma, sino en todo el ámbito nacional. Entre enero y mayo, los establecimientos hoteleros de la capital acogieron a más de 400.000 viajeros, un 13% por encima de lo registrado el mismo periodo del año pasado. Y además, se quedaron una media de 2 noches, por lo que también incrementaron las pernoctaciones, casi un 15% más que en 2013. El Ayuntamiento de la ciudad, que ha hecho públicas estas cifras esta misma semana, achaca los buenos resultados a la recuperación del mercado nacional y al crecimiento de las visitas extranjeras. Pero desde el punto de vista del visitante, ¿qué es lo que busca en la capital malagueña? En realidad venimos de Buenos Aires, de la República Argentina, estuvimos en Barcelona y de allí a Torremolinos, donde nos quedamos durante varios días y quisimos conocer Málaga por su patrimonio cultural, conocer el casco histórico, la catedral, el Museo Picasso,
También hicimos una recorrida por el puerto, que lo notamos en muy buen estado. Dicen que está... Claro, lo han llamó la atención es en tan buen estado, que ¿qué? No se ven en otros puertos. A tenor de las respuestas, parece que la apuesta cultural ha sido determinante, ya no solo por el patrimonio propio, sino por la instalación de nuevos museos. Al Centro de Arte Contemporáneo, al Thyssen, al Picasso, se sumarán nuevos proyectos. Está pendiente la apertura del Museo de la Aduana, del Centro Pompidou y del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo en Tabacalera. No obstante, y a falta de concluir la instalación de estos últimos, los monumentos propios no fallan. Yeah, I like the castle. Yeah, it's very beautiful. Yes, I like it very much, and the sunshine, and the sea, and the water. Yeah, I like it. And the food. Yeah. Y tras la visita suele quedarse para gastar el turista. El gasto medio del turista ha subido hasta alcanzar la media de los 42 euros por persona. Son 2 euros más que el promedio registrado en el conjunto de destinos urbanos españoles y un 17% más que el año pasado. El turismo es motor económico en una ciudad que evalúa su impacto en 500 millones de euros en el primer semestre del año. La administración local augura un cierre de ejercicio con una cifra récord. Más de 1 millón de viajeros alojados y más de 1.100 millones de euros acumulados para las empresas del sector para final de año. Por cuarto año consecutivo, Andalucía Golf organiza el circuito Andalucía Golf Challenge, que se disputará este verano, desde la próxima semana, en 6 de los mejores campos de golf de la Costa del Sol, que son también, por otra parte, de los mejores de España. Este exclusivo circuito reúne por los campos donde se juega y por los importantes premios con que está dotado a numerosos aficionados de muy distintas nacionalidades. Los campos donde se juega el Andalucía Golf Challenge 2014, todos ellos clásicos del golf andaluz, son Río Real, Finca Cortesín, San Roque Hall, la Reserva de Sotogrande, Flamengo y Aloha, y todos ellos considerados de 5 estrellas, habiendo sido en su mayoría sede de pruebas del circuito europeo, destacando por su enorme calidad de diseño, mantenimiento y servicios. El Andalucía Golf Challenge es un circuito abierto a cualquier aficionado que quiera poner a prueba su talento en los mejores campos de España y además optar a conseguir un viaje internacional o a renovar su material y complementos de golf. Si desea informarse sobre cómo participar o inscribirse, aún puede hacerlo enviando un email a info@andaluciagolf.com. Cada semana nos perdemos en Andalucía y nos perdemos en sitios que merece la pena conocer. Miren ustedes, en Jerez se ha abierto un nuevo hotel de 5 estrellas, se llama Vita Palmera. Es un hotel que viene a dar respuesta a una necesidad que se había creado en la ciudad, donde establecimientos hoteleros, muchos y de mucho tipo, pero de 5 estrellas la verdad es que no había tantos. El Vita Palmera viene a cubrir ese hueco que está en pleno centro de Jerez, muy cerquita de todos los sitios de interés, no solamente de las bodegas y de los sitios que merece la pena conocer, sino también del propio aeropuerto o incluso del circuito de velocidad. Nos perdemos esta semana en un sitio donde perderse y pasar un fin de semana o unas vacaciones espléndidas, el Hotel Vita Palmera. El Hotel Vita Palmera Plaza de 5 estrellas es un lujo al alcance de casi todos. Está situado en pleno centro histórico de Jerez, justo en la esquina de calle Pizarro con Pozo del Olivar. De momento nuestra prioridad ha sido reabrirlo en condiciones. Ahora en este momento nuestro segundo paso es convertirlo otra vez en un hotel emblemático a nivel de acontecimientos aquí en Jerez. Queremos que sea un hotel emblemático en Jerez.
En ese sentido, hemos empezado a trabajar desde hoy con el tema de relaciones públicas aquí en la ciudad, con lo cual esperemos veros muchos a todos aquí, pasando pues ratos agradables y compartiendo tiempo con nosotros. Queremos que sea un emblema tanto de Jerez como de la de nuestra empresa. Es el único 5 estrellas que tenemos. Yo pienso que el estilo Vita es un estilo fresco, un estilo nuevo, un estilo ilusionante, en el sentido de que queremos que nuestros clientes, cuando entren en un hotel, sientan algo, en el sentido de que transmitir sensaciones, y en ese sentido es lo que siempre hemos intentado en los hoteles que hemos llevado, y a partir de ahora pues aquí en el Vita Palmera Plaza. En principio, nosotros a fecha de hoy somos la segunda cadena hotelera en Andalucía, con lo cual también Andalucía como comunidad autónoma para nosotros era un sitio especialmente donde queríamos tener una presencia de prestigio. En ese sentido es un hotel, yo creo, que recoge las características de un hotel especial, de un hotel emblemático, de un hotel de 5 estrellas en una ciudad que es fantástica, además bonita. Todavía me falta acabar de conocerla un poquito, pero yo pienso que lo que recoge este hotel precisamente es calidad, y por eso apostamos por él. Nosotros siempre que llegamos a un hotel, siempre nos quedamos a toda la gente que está trabajando en ese sentido, les formamos a nuestra manera, les enseñamos nuestra, no es la profesionalidad, porque creo que son grandes profesionales, sino la filosofía de la empresa, que es muy importante, pero por lo demás están trabajando todos con nosotros a fecha de hoy. En Andalucía estamos en 22 a fecha de hoy, somos la segunda de Andalucía, y aquí en Cádiz 2, aquí en Chipiona, el Virgen, Nuestra Señora del Rocío, perdona. Además, en un enclave único, porque en las cercanías se encuentra la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el Museo Taurino y los museos de relojes, carruajes y el del vino y el tiempo. Sin olvidar que se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto y del circuito de velocidad. Un hotel que ofrece a sus huéspedes unas lujosas instalaciones muy modernas y familiares. Una elegante propiedad del siglo XIX que incluye sala de convenciones, internet, piscina exterior, servicio de habitaciones matutino, bar, restaurante y cómodas habitaciones. Si se requiere servicio médico, también está disponible. Por su magnífico emplazamiento, este hotel es punto de reuniones ideal tanto para los turistas como para la gente de negocios. Y lo mejor de todo es que es un establecimiento de 5 estrellas con precios muy competitivos y con constantes ofertas y promociones de las que todo el mundo se puede beneficiar. Con motivo de la catalogación del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y siguiendo la tradición del histórico Festival de Cante, durante el mes de julio se rinde en Guaro un merecido homenaje a nuestro arte más reconocido, el flamenco. El Festival de la Luna Flamenca, consolidado ya con su nuevo formato de 2 noches, cumple su 22ª edición el próximo fin de semana, ofreciendo 2 noches unidas por un mismo arte, con una puesta en escena diferente. El viernes por la noche actúan las Jóvenes Promesas, pequeños escenarios alumbrados por cientos de velas invitan a los espectadores a vivir momentos íntimos de cante, toque y baile. El sábado noche, en el Auditorio de la Luna Mora, es el momento de deleitarse con los mejores del arte flamenco, artistas consagrados que despliegan su talento en un anfiteatro morisco rodeado de paisaje y naturaleza. Y
nos comemos Andalucía. ¿Hay algo más popular que una pizza? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Fíjense ustedes, ¿habrá sitio donde ir en Andalucía? Bueno, pues también tenemos un sitio en la Barca de la Florida que se llama Barca Pizza. Hacia allá nos vamos a ir porque Inma Navas nos va a presentar qué es lo que allí nos ofrecen y sobre todo descubrir algún que otro manjar que también hay a la carta donde merece la pena probarlo. Porque es una cocina un poco diferente de lo que habitualmente les traemos aquí a este programa. Pero miren ustedes, en el mundo del turismo cabe todo y también, ¿por qué no? Barca Pizza, en la Barca de la Florida. Con Inma Navas lo conocemos. En la Barca de la Florida, un municipio con 4.200 habitantes, encontramos Barca Pizza, un restaurante en el que se puede comer mucho más que pasta y pizzas. Ellos también disponen de un restaurante llamado Cabo Verde Eventos, donde tienen capacidad para 120 comensales. Hoy vamos a hacer dos platos, vamos a hacer una ensalada cóctel, también con un poco de ahumado, y después vamos a hacer un salmón horneado con salsa de puerro y gamba. Para esta ensalada vamos a utilizar un poco de papa, un sucedáneo de pescado, palito de cangrejo, huevo, puerro, vamos a hacer un poco de mayonesa, de ketchup, de salmón ahumado, ¿vale? Y después ya un poco para el montaje, vamos a utilizar un poco de langostino, de lechuga, vamos a utilizar un poco de frutos secos, un poco más de salmón y un poco de crema de balsámico. Ingrediente para hacer un poco lo que es una típica ensaladilla. ¿Vale? Vamos a ir mezclándolo. Ahora ya vamos a ir prácticamente a la decoración, ¿vale? Que vamos a añadirlo con un poco más de mayonesa en la parte de arriba y ya de lo que es la parte de los frutos secos, la decoración final. Vale, vamos a primero hornear un poco el salmón, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer? ¿Una ración o dos? Vamos a preparar dos, ¿vale? Vamos a hacer dos.
Vale, pues mientras que tenemos el salmón en el horno, ¿vale? Vamos a ir preparando la salsa que va a acompañarlo para su plato final. De mantequilla. Aunque lo vamos a acompañar con un poco de ajo también, ¿vale? Para vamos a potenciar un poco más el sabor de nuestra tierra. Y le hemos echado unos gambones, ¿de acuerdo? Con un fumé del propio salmón, ¿vale? Que lo hemos preparado anteriormente. Hemos añadido después del fumé un poco de nata, ¿vale? Y ya solamente vamos a esperar a que nos reduzca un poquito. Le vamos a dar un toque de eneldo, ¿de acuerdo? Y ya prácticamente el plato lo vamos a tener prácticamente listo para su finalización. Bueno, Antonio, ya tenemos el salmón fuera del horno. Platar, ¿vale? Así es como hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Así es Andalucía, en el circuito andaluz de Onda Luz Televisión, desde donde cada semana les traemos lo más destacable de esta paleta de colores multicolor que es Andalucía. Donde hemos hablado esta semana, pues prácticamente de todo, de esa visita al Castillo de la Luna en Rota. No es mal sitio, miren ustedes, se puede ir y pasar un rato agradable. O también de conocer ese hotel Vita Palmera de Jerez, o de comernos una pizza, algo tan simple y tan sencillo como hemos hecho también en la Barca de la Florida. Han visto ustedes, sí, es que tenemos para hacer de todo. La semana que viene volveremos, como siempre, aquí a Onda Luz Televisión, al circuito regional, para traerles más cosas de este nuestro programa, de su programa, Así es Andalucía. Que ustedes lo pasen bien y hagan lo que quieran. Yo, como siempre les digo, al llegar este momento, por lo menos aprovecho y me voy. Hasta la semana que viene.